Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brian, Adrián, ya nos conocen. Por nuestros canales también, El Rincón de Brian, Amazing Adriano. Y nada, estamos aquí en otro vídeo. Vamos a ver qué tal se nos da estos tipos de preguntas, que va a ser sí o no. Y vamos a empezar. ¿Te mudarías a otro país, sí o no? ¿Y cuál sería? Esto lo añado yo. Sí. A Italia. Y literal a Venecia. Que me encanta, es una ciudad. Me acabas de fastidiar porque hubiera dicho Canadá, pero con lo de Italia, pues sí, serían las dos opciones muy buenas. Canadá e Italia. No voy a cambiar Canadá porque me fascina ese país. En cuanto es vecino con Estados Unidos, pero no tiene absolutamente nada que ver por la mentalidad de las personas. Lo cercanos que son, la educación que tienen, de esto he visto situaciones y muchísimas, no es algo como un caso aparte, de que por ejemplo alguien aparca mal o deja su coche, pues en vez de, yo que sé, rayarlo o cualquier cosa, le ponen un post-it, te rogaría por favor, ¿sabes? Si no aparcas más aquí, y le ponen por favor y muchas gracias y todo, son súper educados, o sea, wow, me fascina que la gente de Canadá sea así. ¿En serio? Sí. Wow. Luego también tiene un humor muy particular que la verdad que me gusta. Y es el país con más lagos del mundo también. O sea, creo que, no sé si me equivoco, pero el 60% de los lagos del mundo están en Canadá. Porque acabamos este y vamos a hacer también el del Pichón. Sí, sí. Vale, hacemos corte, paramos. No. Ah, no, pero no nos has despedido. No, hacemos corte para seguir con. Ah, vale, vale. O sea, ¿entiendes? Sí, era sí. La pregunta, no se van a enterar de esto y vamos a volver. Seguramente, mira, el vídeo este lo voy a acordar así entero. No hago cortes ni nada. No, por favor. Vale. Ostras, esa no la voy a hacer. ¿Por qué? Vale, siguiente pregunta. ¿Alguna vez engañaste a tu novio o novia? No. No sé cómo que no va a contestar, no sabe lo contesto. No, yo creo que no. A ver, aquí no se habla de si tú consideras. No. ¿Tú qué consideras? A ver, ¿tú consideras que es esencial, sí o no? No, yo creo que está. O sea. Dime la verdad, o sea. Tengo que mentir, estamos frente a la cámara, ¿no? Yo no perdonaría nunca una infidelidad y tampoco lo sería una persona que amo. No lo he sido, ¿vale? Quería que te acuerdes. Vale, siguiente pregunta. ¿Sientes envidia de algún amigo? ¿Envidia? Sí, ¿por algo? ¿Por X o por Y? Creo que no, no. No, no, la verdad que no. O sea, sí me puede haber pasado cuando era más pequeño. No, y tampoco al caso, no. No, porque ahora voy a contar una anécdota súper rápida de por qué yo soy totalmente diferente. Como digo, soy muy competitivo, pero de tener envidia, sí, no. De menos. Yo la verdad que no. O sea, sí, más que envidia, o sea, seguirle el ejemplo. Si algo lo hace muy bien y yo no tengo esas habilidades, o digo, oye, qué bien, qué tal, pero la verdad que muy pocas veces, si no ha sido un amigo, digo, oye, me gustaría estar en la situación de tal. A lo mejor de un famoso, dices tú, pues ¿quién no le gustaría ser Maluma, ¿no? Con 20 años y tener 100 y pico millones, no sé qué. He pensado lo mismo, te lo juro. por edad y por lo que ha logrado, pero realmente, lo digo así en un momento, pero realmente no me cambiaría por nadie. Y yo la envidia, lo digo de verdad, literal, que no sentiría envidia, pero porque cuando era pequeño incluso, yo tenía pues ponte 8 añitos, ¿no? Y mi primo, todo un primo mío, llega, sí, ¿sabes? Tengo sus padres y me dice, hey, ¿qué tal? Y yo, yo bien. Yo, o sea, yo voy a la tienda a comprar, volví a mi casa y me enseñó, me dijo, ¿qué son mis zapatillas? Y yo, sí, muy linda, ¿sabes? Y me estaba yendo y empecé a llorar. Y le digo, ¿por qué lloras? Y me dice, no, porque es que no tienes envidia. Y yo, pero no sé, quizás qué tontería. O sea, literal, porque mi mamá me acostumbró siempre a ser muy humilde en todos los aspectos. Y este, pues, se pensaba de que, y con la edad que tenía 5 añitos, nos llevábamos, creo, de 3 años o así de diferencia. Y ya con esa mentalidad de querer causarme a mí envidia, y yo decía, Dios mío, ¿cómo están criando a ese niño? Siendo yo un niño todavía, ojo, ¿eh? Y era increíble eso. Y ahora pues digo que yo envidia, la verdad que no suelo tener, pero porque, no sé, nunca he deseado lo que tienen otros. Y si lo he querido, lo he conseguido por mis medios, entonces yo creo que tampoco es envidia, sino es querer crecer directamente como persona y
¿sabes? Mirando el ejemplo positivo de otra persona diferente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. No, esto. Yo creo que también influye mucho la educación que hemos tenido, y yo creo que eso sí que hay que agradecérselo bastante a nuestros padres, ¿no? Porque sí, a pesar, yo que sé, nuestros padres también han tenido unos inicios pues humildes, ¿no? Han empezado desde cero a formar una familia y esto, y aunque no sean los más humildes, o sea, los comienzos, ¿no? Que han tenido situaciones en los que han tenido de todo, pues dar una educación a sus hijos de, oye, pero valora todo desde poco que sea y tal, pues, ¿sabes? Yo creo que ha hecho mucho bien. Yo creo que se me ha ocurrido ya un temita para un próximo video, gracias a este. Uh-huh. ¿Vale? Comparando, yo creo que sería un buen tema. Yo creo que si comparamos la niñez de antes con la niñez de ahora, yo creo que, o el modo también de vida, de, ¿sabes? O el, uh-huh, cómo trata un padre un hijo antiguamente con la actual, creo que habría mucho, o sea, mucha controversia también. Pues hay que apuntarlo. Créeme que sí, hay que apuntarlo. Yo creo que apuntarlo también. Perfecto. Pero ya ves que una vez que empezamos a hablar, o sea, surgen tantos temas y otro y otro. Sí, y otro, sí, o sea, sí, las preguntas que nos aquí nos enrollamos muchísimo. No, pero está bien, está sí, bien, la porque que vamos chula a hacer 6-7 vídeos. Vale, perfecto. Pues vamos con la siguiente pregunta, ¿vale? Esta pregunta es bastante ética, porque pregunta, ¿comprarías algo que deseas muchísimo? ¿Qué es lo que más deseas ahora para comprarte? ¿Un teléfono, un ordenador, una tele? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que más deseo ahora mismo? Sí, o algo que te gustaría, por ejemplo, la tele, me comentabas. Ah, bueno, no, o sea, sí, bueno, es un momento de la tele, pero ahora mismo yo creo que desearía comprarme una bici eléctrica desmontable. Pero porque me pilla, creo que mejor pillarme, la distancia que hay de mi trabajo a mi casa es corta. Entonces yo creo que me ahorraría, en vez de hacerme el metro, 72 euros mensuales, creo que me ahorraría mucho dinero directamente cogiendo esa bicicleta eléctrica desmontable. El tema del trabajo, que tardaría creo que 15 minutos en llegar. Y la verdad que bien gastados. Perfecto. Hazlo pues. Pues la pregunta no la acabé de formular, porque es, ¿eso, aquello que tanto deseas, lo comprarías a un menor precio si supieras que es robado? O sea, si alguien lo roba... No, porque incluso no sé por qué, pero aquí en España, a veces pues hay gente, bueno, aquí en España no, en todo el mundo yo creo también, es que como que me llega a ofrecer móviles buenos por poco precio, pero obviamente uno intuye y sabe que es robado, y yo creo que por ese motivo no he llegado a comprar nada en la calle, o sea, nada de, oye, te vendo esto y tal, no, o sea, yo prefiero comprarlo en tienda, aparte también por, aunque suene un poco materialista, también por el seguro que te puedan dar por el artículo de 2 años, 5 años, entonces ya tú lo puedes usar libremente y si se estropea, pues no te lo vas a arreglar. Y si acaso, pues cambiarte uno nuevo, ¿sabes? Si te dan esa opción. Vamos a ver eso. Yo depende, porque si a lo mejor... ¿Qué? ¿Cómo depende de qué? Sí, porque por ejemplo, hay... Tú no tienes nada que ver con eso, pero si hay gente que por ejemplo, pues que van por la calle, ¿no? Uh-huh. Yo que sé, tienen una serie de productos y tú se lo compras, pero tú no sabes si es robado o qué, pero sí te lo intuyes, ¿no? Claro. Y tal. Pues a veces sí que he comprado, por ejemplo, un perfume o alguna cosa en la calle. O sea, yo no voy a ser cínico si he comprado alguna cosa. Yo tengo el perfume, pero yo... Tío. Vale, entiendo lo que quieres decir. No, pero yo, a ver, si... No es que se haya sido robado por esa persona, de repente alguien ha cogido de una tienda, lo que sea, y esa persona lo haya vendido por su cuenta, yo creo que sí, también le compraría, pero por ayudar a la persona. Pero hay personas que lo hacen con malicia, que roban por malicia directamente, porque quieren dinero en el momento y quieren venderlo en el momento. Entonces, claro, pero ahí no juzgas, sabes, que sea un ladrón, ahí lo juzgas como que te sale más barato y sales beneficiado por un sí, delito también que tú no has cometido. También es verdad. ¿Sabes? Pero bueno, la ética de cada uno pues depende del momento, depende de lo que sea también, ¿sabes? ¿Intentarías escaparte de la cárcel si estuvieras en la cárcel, obviamente? ¿Sí o no? ¿Cumplirías tu condena o dependería de cuál fuera esa condena? Yo creo que no aguantaría, o sea, sí me aguanto, o sea, sí estaría ahí, pero porque obviamente estaría obligado, pero no aguantaría y buscaría la manera de irme, o sea... Si acaso, obviamente, de irme, en plan, teniendo buena conducta, participando, mil cosas. O sea, yo creo que para que se reduzca mi pena, si tuviese esta en la cárcel.
pero escaparme en sí, para que me voy a escapar, para me voy a encontrar, me voy a hacer otra cosa y peor todavía. Prefiero portarme bien, tener buena actitud, tener buen comportamiento y hacer, bueno, con actividades o estudiar incluso, para que la pena se me reduzca. Sí, porque luego no es vida tampoco fuera de la cárcel si te has escapado, porque vives fugitivo. Fugitivo, escondido. Yo tengo un familiar incluso, un familiar que una mala mujer lo, como te puedo decir, lo denunció, ¿vale? Pero sin tener, o sea, y pongo la mano al fuego porque mi tío es una persona muy, muy buena persona. Y esa mujer pues lo denunció y lo mandó a buscar con policía y todo para que lo metan a la cárcel, ¿sabes? Y al final se escondió, se escapó, estuvo traumatizado por mucho tiempo. Y yo creo que a día de hoy se quedó tocado. Yo creo que sí. Bueno, ya que hablas de denuncia también, voy a tocar el tema de si denunciarías a tu mejor amigo o un amigo que te ha confesado un crimen. ¿Lo denunciarías, sí o no? A un mejor amigo. Yo creo que... Lo que te puedo decir, lo que no haría. Lo que no haría sería en ningún momento apoyarle, si acaso. Recomendarle que se dé. Sí, eso. Aconsejarle que se entregue, porque al fin y al cabo, yo siempre digo que la justicia. Pero si no se entrega. Si no se entrega, no lo sé. No lo sé porque. Es que serías cómplice. Porque ahí entran muchos factores ahí. O sea, yo sé que no, la pregunta no va por ¿sabes? Por otra línea, pero vamos, yo creo que no. Vamos, suena un poco malo. Y no me malentiendas, sino es que digo que no, pero porque yo creo que no me echaría un amigo que haga un crimen. Puede ser por un accidente, por muchas cosas, pero vamos, que en principio no. Pero ten en cuenta que sí serías cómplice de callarte, ¿no? Ese crimen. Si es un crimen, no... ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo puedo decir? Porque ahora mismo estoy trabado. Si es un accidental... Uh-huh. Pues claro, depende de las circunstancias. Sí, depende de todo, ¿no? Y la actitud, gracias. Y quién sea ese amigo y todo, ¿no? Depende. Porque si la verdad es que es una mala persona y si se merece el castigo, pues sí. Y yo conociendo a mí yo mismo, yo creo que no tendría un mejor amigo siendo mala persona, de verdad. No. Uh-huh.